24 tarde. Con el auspicio de Chevrolet, presentamos 24 tarde. Noticias en 24 tarde, en esta jornada de lunes 12 de junio, la jornada más helada en este 2023, por lo menos aquí en la región metropolitana. Los termómetros marcaron, llegaron a marcar menos 3,3 grados en la estación Pudahuel de la Dirección Meteorológica. Hay actualmente 12,5 pronosticados 14 para esta jornada. Los invito a revisar cuáles han sido las imágenes que han marcado esta jornada de día lunes. Comenzamos con información policial. Un carabinero de civil mató a un delincuente y frustró una encerrona en su contra. Esto en la comuna de La Florida. También en información sanitaria, muy relevante, el superintendente de redes asistenciales anunció un sumario administrativo para aclarar por qué no se llamó a la clínica Las Condes en el caso de la pequeña fallecida la semana pasada en San Antonio. Fernando Araos no aclaró las discrepancias en las versiones respecto a este caso. Y también, en información del mundo, Italia despide a su ex primer ministro, 86 años, Silvio Berlusconi, una de las figuras políticas más emblemáticas y polémicas del último cuarto de siglo en ese país. Aquí comienza 24 horas. Lo mencionábamos recién, un carabinero de civil mató a un delincuente y frustró una encerrona en su contra. Esto en la comuna de La Florida. Vamos con toda la información policial de la jornada junto a Fabián Collado. Fabián, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Un hecho de violencia que lamentablemente se repite en ese sector de la comuna de La Florida y en la avenida Santa María, a la altura del lago Cochrane. Estamos hablando de un carabinero, un subteniente de la policía uniformada, el cual estaba llegando a su domicilio cerca de las 11 de la noche de ayer. Y ocurre lo que ustedes están viendo en pantalla, delincuentes, los cuales primero le bloquean el paso a su automóvil. Posterior a que ellos se bajan, lo intimidan con armas para que se bajara. Es ahí cuando este funcionario policial, que estaba de civil, él estaba llegando a su domicilio, inmediatamente al verse intimidado, saca un arma, que la tiene obviamente inscrita, todo de manera legal, y es cuando percuta varios disparos en contra de estos antisociales, los cuales dejan abandonado el vehículo en que originalmente se trasladaban y arrancan a pie en dirección desconocida. Trataron de huir por todos los sectores ahí en la comuna de La Florida, en la avenida Santa Amalia, pero al poco andar uno de ellos cayó producto de estos disparos que le llegaron, y de hecho la ambulancia llegó hasta ese lugar y pudo constatar de que se encontraba sin vida un delincuente, el cual no tiene antecedentes. Estamos hablando de un sujeto de 18 años, el cual fue sometido a diversos peritajes por parte de la policía uniformada. Estamos hablando de Víctor Ricardo Antonio del Pino Ormazábal, de 18 años, el cual no tiene antecedentes. En definitiva, el funcionario policial, el que estaba llegando, arribando a su domicilio, se quedó en el lugar, mientras que Carabineros comenzó a realizar diversos peritajes. La fiscalía Metropolitana Oriente determinó que fuera la misma policía uniformada los cuales estuvieran analizando este caso con el fin de poder conocer mayores antecedentes, y sobre todo en vista y considerando de que el carabinero que protagonizó esta historia reconoció que le dio al menos a dos delincuentes. Uno de ellos falleció, quien lo mencionábamos anteriormente. Un segundo, todavía no se sabe su paradero. De hecho, se ha estado analizando, se ha tomado contacto con diversos hospitales que son próximos a este lugar. Estamos hablando del Hospital El Pino, el Hospital Luis Tinné, en la comuna de Peñalolén, también el Hospital de La Florida, el Hospital Sotero del Río, en Puente Alto, y hasta esta hora de la tarde no ha llegado ningún sujeto con lesiones que sean atribuibles de haber protagonizado este violento portonazo en contra del carabinero ahí en la comuna de La Florida. Dentro de los peritajes, claro, se acreditó la legítima defensa por parte de este funcionario policial que estaba de civil al momento de arribar a su domicilio y que fue víctima de este portonazo, el cual no sufrió lesiones afortunadamente a raíz de aquello. Varios vecinos sintieron los disparos, no sabían bien lo que sucedía, y luego por aplicaciones, por WhatsApp, se estuvieron contactando para poder ver por qué estos disparos, esta balacera que se estaba produciendo a pocos pasos de sus hogares. Vamos a revisar esas declaraciones. Lo único que sé es que hubieron muchos disparos. ¿Cuántos sintió? Fueron varios. Yo no sé. Han sido unos 6, 8, si no más. Y ahí sentimos, empecé a sentir los disparos. Pero hartos disparos, 10 y tanto. Y abrí un poco la ventana y vi que iban corriendo 4 gallos. 3 primero y otro que iba desesperado, como
quejándose. Claro, incluso uno de los delincuentes que estaba arrancando el lugar podría haber estado lesionado. Esos son los detalles que tiene que analizar de todas maneras la policía uniformada, que ya trasladó los restos del fallecido de 18 años hasta el servicio médico legal para poder realizar la respectiva autopsia. El tránsito estuvo absolutamente suspendido en la avenida Santa Amalia, que es una calle que durante las mañanas, durante las tardes, tiene un flujo vehicular importante, no así durante la madrugada. De hecho, los vecinos lo que nos comentaban, que lamentablemente se han visto, han sido víctimas de la delincuencia en reiteradas ocasiones, que lamentablemente muchos portonazos y encerronas ocurren en los alrededores, no así otros delitos, para nada, sino que ese es el principal foco de delincuencia que lamentablemente ocurre en dicho sector de la comuna de La Florida, pocas cuadras de la avenida La Florida en dirección hacia el oriente. Carabineros entonces estuvo realizando peritajes y vamos a revisar esas declaraciones. Sorpresivamente otro vehículo se cruza y le obstaculiza el paso. Descienden cuatro individuos armados a rostro cubierto y proceden a intimidarlo con la finalidad de sustraer su vehículo. El oficial desciende del vehículo y hace uso de su armamento particular. Y el resultado de esto frustra el intento del robo hacia su persona, resultando uno de los delincuentes fallecido en el lugar. Procedimiento por parte del carabinero protagonista de esta historia, que habría estado plenamente ajustado como víctima, tratando de defenderse de esta banda de delincuentes, que incluso al parecer no lo habría estado siguiendo, sino que justo ven cuando este funcionario policial estaba ingresando a su domicilio y ahí regresan hasta un costado de él para poder atacarlo. Incluso terminan colisionando con una palmera que se encontraba ahí en el sector. De hecho, no se descarta en un 100% que también puedan existir algunos otros delincuentes que tengan malestares de salud producto de este mismo accidente, independiente de este baleado que está siendo buscado ampliamente por parte de carabineros. El círculo ya cada vez se acota más. ¿En qué sentido? Está plenamente identificado el fallecido, la identificación lo decíamos al principio de este despacho, 18 años sin antecedentes. De todas maneras, el resto de la banda podría ser capturada durante las próximas horas. Nos trasladamos ahora a la comuna de Quilicura para poder ver otras informaciones. Nuevas carreras clandestinas. Irresponsabilidad total lo que ustedes están viendo en pantalla, que lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, ha traído millones de consecuencias. Víctimas fatales, un carabinero asesinado, eso fue en la región de Valparaíso, en San Antonio, a principios de este año. También personas accidentadas, lo que ocurrió ahí en la comuna de Quilicura, en un barrio industrial. Estamos hablando del sector de San Ignacio, por la calle El Juncal. Un grupo importante de personas se juntó para poder ver estas carreras clandestinas. Y ahí, mientras los protagonistas de esta situación estaban realizando derrapes o drift, como se llama, para poder observar cómo hacían estas piruetas, estas maniobras, los conductores. Uno de ellos perdió el control del vehículo y termina arrollando al menos a dos personas, según los antecedentes preliminares, los cuales fueron trasladados hacia diversos centros asistenciales. El carabinero recibió la alerta. Por lo mismo, los uniformados de la 49ª Comisaría de Quilicura llegaron al lugar, pero ya se habían ido todos. De todas maneras, va a ser los centros asistenciales para poder conversar con los heridos. Claro, no quisieron entregar ningún tipo de antecedente y obviamente generó las sospechas en los recintos hospitalarios o porque eran personas que estaban llegando producto de accidentes de tránsito del cual no se tenía mayor conocimiento. Y es a raíz de esto que ustedes están viendo en pantalla. Irresponsabilidad total, donde la policía uniformada, la sección investigadora policial de la 49ª Comisaría de Quilicura, está analizando estos mismos registros, las patentes, para poder ahí seguir acciones judiciales en contra de los protagonistas de esta historia. Vamos a revisar declaraciones por parte de las autoridades. Una vez que llegó personal de carabineros, ya no se encontrarían las personas lesionadas, habrían sido trasladadas momentos antes por personal de SAMU, siendo trasladadas a distintos centros asistenciales, dentro de ellos el Hospital San José y la Clínica Santa María. La gente utiliza para hacer este tipo de rape, pero no carreras clandestinas. En el momento que llega personal de carabineros no se encuentra ningún tipo de móvil que reúna las características con respecto a vehículos que desarrollan este tipo de acrobacias, como se podría decir. Acá se pone también no solo en riesgo la vida de las personas que participan de estos eventos, sino también quienes pueden ir transitando por los lugares. No es solo labor de carabineros o presencia policial, sino también una colaboración público-privada para poder abordar este tipo de incivilidades.
Situación compleja que se repite constantemente, sujetos que sobre todo son aficionados a películas de Hollywood, a películas como Rápido y Furioso, y que tunean sus vehículos para poder protagonizar estas carreras clandestinas que lamentablemente han terminado con consecuencias fatales, pero todavía hay muchos que no entienden. En este caso el saldo fue de dos personas, las cuales están accidentadas. Cerrado, hermoso, nuestro despacho, muy atentos a la investigación de la comuna de La Florida, entonces, con este funcionario policial con legítima defensa, iba a ser víctima de un portón en el ingreso a su domicilio, y es ahí cuando fue atacado por un grupo de delincuentes. Lo intimidaron con armas y es así como él percutó varios disparos en contra de los delincuentes. En total, un antisocial fallecido de 18 años, mientras que se está buscando al resto de la banda, donde también podría haber otro baleado nuevo en este nuevo portonazo que ocurrió en ese sector, en el lado suroriente de la región metropolitana. Andrés. Seguimos muy atentos con las novedades. Fabián Collado, muy buenas tardes. Vamos a cambiar completamente de tema y de tono. El subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, confirmó que se realizará un sumario administrativo todo luego que se confirmara que no se llamó a la clínica Las Condes por camas pediátricas disponibles. A pesar del anuncio, parlamentarios piden su salida. Marian Basso con los detalles del Palacio de la Moneda. Mari tampoco quiso responder, se le preguntó varias veces al subsecretario Araos por qué él había señalado lo contrario la semana pasada cuando dijo que sí se estaba trabajando en estos casos con la clínica Las Condes. ¿Cómo te va, Mari? Hola, Andrés. Sí, justamente la situación es bastante confusa. Hasta el momento no tenemos mucha claridad de lo que ha sucedido. Eso sí, la palabra que ha marcado esta jornada en el gobierno es error. Lo ha dicho la ministra del Interior, también la ministra de Salud, Jimena Aguilera, que fue un error no haber contactado a la clínica Las Condes para saber si había una cama crítica pediátrica disponible en el momento que se estaba buscando una plaza para la pequeña mía, la lactante de 2 meses, que lamentablemente falleció la semana pasada cuando desde las autoridades se le señalaron que la única cama disponible estaba a más de 1.600 kilómetros en Arica. Y es por eso entonces que ahora se quiere ver finalmente qué es lo que pasó ahí. Hay que esclarecer cuáles son las responsabilidades y por qué entonces no se llamó a clínica Las Condes. Vamos a pasar a escuchar de inmediato cuáles fueron las declaraciones durante esta jornada, tanto de la jefa de gabinete como de la ministra de la Salud, cuando se le pregunta respecto de las responsabilidades políticas. ¿Y eso por qué? Porque desde la clínica Las Condes señalaron que a ellos nunca los llamaron para ver si es que había una cama disponible, una cama pediátrica disponible en su momento, siendo que también en su momento el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, había señalado que sí se había realizado ese contacto. Pasemos a escuchar las declaraciones de ambas ministras. Nosotros lo que estamos haciendo es concentrados en tratar de dar respuesta al brote de virus sincicial, y yo creo que esa es la prioridad en este momento. La ministra Carolina Toá dijo que fue un error no haber llamado a la clínica. ¿Qué responde usted como ministra de Salud? Sí, eso mismo dije yo ayer en el Canal 13, de que efectivamente... Lo que yo estoy diciendo es que lo que dije ayer fue que no se había llamado a la clínica y que eso era un error de interpretación porque la sentencia no inhabilitaba para haber llamado a la clínica. ¿Se ha pedido la renuncia? Se corrigió el error, se están haciendo las medidas correspondientes y después vamos a ver el tema de la responsabilidad. ¿Cómo se corrige el error, ministra? ¿Cómo se corrige el error? Se corrige llamando, incorporando a la clínica en todos los protocolos. Efectivamente, gracias, el subsecretario Araos va a seguir en su cargo, ministra. Eso no tengo que decir. Lo que se refiere a la mención de la Contraloría fue simplemente un error de mención. Creo que no amerita más análisis. Es un fallo del Tribunal Constitucional y la ministra cometió un error, mencionó la Contraloría. Es el Tribunal Constitucional. Se incurrió en un error en el sentido de no haber llamado a la clínica Las Condes, porque si bien está este fallo, esta sentencia del Tribunal Constitucional que dice que no se le puede ocupar por prácticas que ha tenido de tipo laboral, cuando hay emergencia, ese tipo de restricciones se puede pasar por arriba. Claro, y ahí aparentemente habría... Sí, ahí aparentemente hay un error, pero digo aparentemente porque esto se tiene que investigar bien. Sí, hagamos un repaso breve de lo que fue esta seguidilla de declaraciones, porque en un principio cuando se habla y se le pregunta al subsecretario Araos respecto de cuándo o cuántas camas habían disponibles, señala que solamente estaba esta cama en Arica, que se había hecho un barrido, ¿no es cierto?, por todos los recintos sanitarios públicos y privados, y esta era la única cama disponible. Luego, desde la clínica Las Condes señalan que a ellos nunca los contactaron. La ministra de Salud posteriormente señala que no los contactaron porque desde Contraloría había un dictamen que prohibía suscribir convenios con la clínica Las Condes. Desde Contraloría señalan que eso no es así, lo que fue rectificado posteriormente con el Ministerio de Salud, y señala entonces la ministra Jimena Aguilera que sí hubo un error. ¿Y qué pasó también durante esta jornada? Lo
trata de clarificar el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, señalando que la situación pasó de esta manera, que a él le informaron que efectivamente se había hecho todo este barrido, que habían llamado a las clínicas, también a los recintos de salud públicos y privados, y que le habían informado a él que entonces la única cama disponible era la de Arica, pero que después ellos revisaron cada uno de los contactos a los que se llamó y ahí se dieron cuenta que la clínica Las Condes no estaba en esa lista de contactos. ¿Quién fue quien le informó mal al subsecretario Fernando Araos? Le consultamos en reiteradas ocasiones a las autoridades señalando que eso lo va a establecer un sumario. Vamos a pasar a escuchar esas declaraciones del subsecretario de Redes Asistenciales. Posterior a que fue informado que se cumplió esto a cabalidad, hemos instruido también los registros, la revisión de registro de llamada por llamada y en ese caso no se pudo constatar la llamada clínica Las Condes. Eso sucedió durante el fin de semana, porque esto fueron muchas llamadas a todos los hospitales públicos y privados de la red, y tomado conocimiento de eso, hoy día a primera hora de la mañana se ha instruido la investigación sumaria y la auditoría administrativa. Sí, pero les consultamos a las autoridades finalmente también dónde está la responsabilidad política. Eso por varias cosas, lo decía el presidente del Colegio Médico. Dada esta información de que no se llamó a la clínica Las Condes, si hubiese realizado eso, si se hubiese dispuesto esa cama, por lo menos se sabría que se habrían hecho todos los esfuerzos disponibles para poder salvar la vida de Mía en ese sentido. También las palabras del presidente de la República el día viernes, que señala que ya no hay margen de error, no hay margen para cometer más errores en cuanto a su equipo político. También la solicitud desde la oposición exigiendo la renuncia del subsecretario Araos o si no una amenaza de acusación constitucional en contra de la ministra de Salud. Todo ese ambiente entonces da a entender que la pregunta está si se ha evaluado la permanencia del subsecretario de Redes Asistenciales en el gobierno. Se lo consultamos hoy día a la ministra vocera Camila Vallejo respecto de su evaluación de la permanencia del subsecretario Araos y señaló que todos los cargos están a disposición y evaluación constante del presidente de la República. Todo lo que tiene que ver con responsabilidades políticas y evaluaciones de las autoridades correspondientes, eso le corresponde obviamente al gobierno a nivel central, particularmente al presidente de la República, porque cada autoridad está en su desempeño en la medida que cuenta con la confianza del presidente. Frente a la no aplicación a cabalidad del protocolo, hay que esclarecer evidentemente lo que sucedió y las responsabilidades frente aquello que terminó siendo que la clínica Las Condes no fuera contactada cuando sí debió haber sido contactada. Sí, finalmente entonces hay que esperar, dice la ministra vocera de gobierno, los resultados de esta indagación, de este sumario, para establecer quién fue la persona que comunicó mal al subsecretario Araos respecto de que no se llamó finalmente a clínica Las Condes, en una situación que todavía no es muy clara, que todavía es bien confusa respecto de entonces cuándo se llamó, cuándo se solicitaron los contactos, los informes, quién fue la persona que no habría informado bien al subsecretario Araos, y todo esto en un momento muy complejo de esta crisis sanitaria con una aumento de enfermedades respiratorias y donde también es muy importante la confianza que tienen cada uno de los padres y madres o cuidadores de los pequeños, de los lactantes, de los niños y niñas al asistir a un recinto sanitario y también la confianza que tienen que tener en las autoridades cuando uno de sus lactantes o niños y niñas están en una situación tan compleja como esa. Así que hasta el momento son las declaraciones que se han hecho desde las autoridades. Hay que esperar entonces el resultado de esta investigación sumaria. Han establecido también las autoridades de gobierno para saber cuáles van a ser finalmente las consecuencias políticas y responsabilidades políticas que de aquí surjan. Marian Basso, seguimos conectados desde el Palacio de la Moneda. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nos vamos al sur del país. Tras un incendio que afectó a una cabaña, esto en Los Ángeles, las autoridades encontraron un mortero mientras revisaban los restos de la vivienda. David Yáñez, con los detalles desde el Biobío. David, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Se trata de un incendio que partió aproximadamente a las 6 de la mañana a unos 6 kilómetros al sur de Los Ángeles, en el sector La Mona, la parcela El Nogal. Una cabaña al interior estaba en llamas y cuando llegó bomberos a trabajar por el incendio lograron extinguir las llamas. Estaban en plena revisión de los escombros cuando se encuentran con este artefacto. Un artefacto que
por definición, es un arma de guerra, un mortero, que en todo caso, por la situación que vivió, el haber estado al interior de un incendio, lo más probable es que haya estado desactivado. Sin embargo, por protocolo, los mismos voluntarios de bomberos llamaron a Carabineros y estos al Ministerio Público. Fue la Fiscalía de Los Ángeles la que dispuso que fuera Carabineros del GOPE y él la Bocara para poder tomar este artefacto y hacerle los análisis correspondientes. Una situación que en todo caso preocupa, pues este tipo de artefactos no deberían estar en poder de los particulares, ni siquiera en calidad de desactivados. Tenemos en ese sentido las declaraciones entregadas por Carabineros y la Delegación Presidencial Regional. Escuchemos. Una vez realizadas las labores de extinción por parte del personal de bomberos, dentro de los escombros, se logra rescatar o hallar un artefacto de tipo mortero de uso militar dentro de los escombros del cimiento antes señalado. Hubo un incendio que no sabemos cuál es el origen y que al entrar los distintos equipos de bomberos encontraron algunas municiones que son municiones de guerra. Nosotros aquí lo que estamos haciendo justamente es iniciar todas las investigaciones para poder saber tanto el origen del incendio como el origen de estas municiones, que es lo que nos preocupa. No es aceptable que nadie tenga este tipo de municiones en su poder y por lo tanto la investigación tiene que ocurrir y tienen que pagar quienes sean responsables. Si bien aún se desconocen las causas reales y concretas de este incendio, se hablaba originalmente como una situación meramente preliminar por parte de bomberos, que habría señales como para señalar una falla eléctrica al interior de esta cabaña, una cabaña relativamente pequeña ubicada en el sector sur rural de Los Ángeles. Razón por la cual ahora la gran pregunta es establecer qué hacía este mortero en ese lugar y si estaba o no en capacidad de poder hacer efecto de estallar, que es lo más preocupante desde el punto de vista de la existencia de este armamento de guerra en poder de particulares. David Yáñez, desde la región del Biobío, muy buenas tardes. 13:22, nos vamos a la primera pausa en 24 tarde. Ya volvemos con 24 tarde. 4 horas. 350 sillas de ruedas, 14 nuevos carros eléctricos son parte de las medidas del plan Aeropuerto para Todos y Todas, que busca entregar un servicio accesible e inclusivo para todos los pasajeros. Dani Linares con todos los detalles. Dani, buenas tardes. Fue a finales del mes de abril donde Mario Kreuzweger incendió las alarmas respecto a las condiciones de accesibilidad del aeropuerto de Santiago, relatando, por ejemplo, que el recorrido que le tomó desde la puerta de embarque hasta la salida del aeropuerto son más de 2 kilómetros, 3.500 pasos, según lo pudo contabilizar él mismo con su teléfono. Además, por cierto, de las experiencias de otros pasajeros que daban cuenta de la inexistencia de sillas de rueda, y en el caso de requerirlas se tenían que ir a buscarla a un punto de encuentro lejano de aquel lugar, cuando en todos los aeropuertos del mundo, señalaba él en esta carta publicada en el diario El Mercurio, las sillas de ruedas llegan a donde están las personas que las necesitan, no es que tengan que ir a buscarla a algún punto en particular, destacando además en las largas trayectos que hay hoy al interior del Aeropuerto Internacional de Santiago, esto por la remodelación que tiene también dificultades para las personas en situación de discapacidad. Es por eso que se ha tomado esta denuncia con un plan de acción por parte del aeropuerto, con una coordinación con el SENADIS, también con el Instituto Teletón, que ha capacitado también a los funcionarios del aeropuerto para entregar un mayor servicio y que finalmente sea un aeropuerto para todos y todas, que es el mensaje que se busca entregar a través de la concesionaria, con un aumento de la cantidad de sillas de rueda, por ejemplo, en 350 sillas habrán disponibles para las personas que lo requieran, además de los carros de acercamiento, que se van a sumar 14 nuevos carros para tener mayor oferta, incluso con un aumento de estos puntos de encuentro, que son precisamente donde se solicitan estos servicios. Va a haber una mayor cantidad de los mismos, no solamente en el Terminal Internacional, sino que también en el Terminal Nacional, que en este momento se encuentra en obras. Todo esto de cara, además, a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, que va a tener también ahí una demanda importante de personas en situación de discapacidad que se van a encontrar con el Aeropuerto de Santiago como la primera infraestructura de nuestro país. Por ende, se busca que esa experiencia también sea positiva con la incorporación de una nueva rampa de
de acceso en el sector de policía de internacional, algunas de las remodelaciones que son parte de este plan de acción que viene de esta denuncia, ¿no?, que reconocía la propia ministra de Obras Públicas, que tocó fuerte la fibra de todas las personas que trabajan en torno al aeropuerto y que finalmente deriva en este plan de acción que ya fue inaugurado y que estará disponible en su totalidad a fines del mes de julio. Vamos a revisar declaraciones de las autoridades en el lanzamiento de este plan, lo nuevo que tendrá el aeropuerto para mejorar las condiciones de acceso y que sea finalmente un aeropuerto de fácil acceso para todos y todas. Don Francisco Mario Kretschweiger hizo una carta, un reclamo, que fue bien duro en realidad, nos dolió harto, pero también nos remeció y nos permitió y nos obligó más bien a revisar cómo estábamos operando y a ponernos en alerta y a incorporar un conjunto de mejoras que nos tiene hoy día aquí. Don Mario Kreuzberger, que más conocido como Don Francisco, que también alertó sobre algunos tiempos de demora que podían establecerse en el tránsito del aeropuerto. Se tomaron medidas concretas y hoy día lo que estamos anunciando son un aumento de 350 sillas que podemos tener acá, que ustedes ven una muestra de esas sillas. Y por otro lado también carritos, que en este caso son carros, son 14 carros nuevos, que lo que van a venir a complementar es el trabajo que ya se estaba realizando para la accesibilidad en el aeropuerto. Estamos reforzando la comunicación a los pasajeros sobre este servicio gratuito que brinda el aeropuerto con la instalación de señalética en las zonas de salida nacionales e internacionales. En el Terminal Nacional, que comenzó su proceso de remodelación hace unos meses, abrirá muy pronto un nuevo punto de encuentro para solicitar los servicios de asistencia, lo que mejora su visibilidad y comodidad. Servicios de accesibilidad que se pueden agendar previamente al arribo al aeropuerto internacional a través del sitio web del aeropuerto con 48 horas de anticipación, o bien si no se hace esa reserva, el servicio va a estar disponible de todas maneras. Para eso poder alertar a través de los counters de atención al público o bien de estos puntos de encuentro que se van a fortalecer y aumentar en el aeropuerto para poder acceder finalmente a las condiciones de movilidad. No solamente a quienes hoy tienen movilidad reducida, sino que también atendiendo a otras discapacidades, el aeropuerto va a mejorar, por ejemplo, su señalética, incorporando mejor información y más clara para todos los pasajeros y así transformar este puerto, que es finalmente el acceso a nuestro país en una buena experiencia para todos y todas, independiente si existe algún grado de discapacidad o no. Dani, muchas gracias por la información desde el aeropuerto de Santiago. Buenas tardes. Continuamos con otras noticias. El gobierno activó el Código Azul en 6 regiones del país, producto de las bajas temperaturas pronosticadas para esta semana para la zona centro-sur. El plan se implementó en Valparaíso, la región metropolitana, O'Higgins, el Maule, en el Biobío. Por lo demás, a nivel país se cuenta ya con 1.880 camas distribuidas en 94 albergues y residencias para poder atender a la población en situación de calle. La medida contempla incorporar operativos móviles adicionales que recorran las calles para entregar alimentos y abrigo a quienes lo necesiten, así como también el traslado a los diferentes puntos de albergues que hay disponibles. Durante este lunes en Santiago alcanzamos una mínima, la estación Pudahuel de la Dirección Meteorológica, de menos 3,3 grados centígrados, convirtiéndose en el día más frío del año. Sin embargo, en otros sectores fue peor, por ejemplo, en Polpaico 7,4 bajo cero, Peldehue 5 grados bajo cero, en Talagante también 2,9 grados bajo cero. Bueno, existe la posibilidad de entregar alimentación caliente y también abrigo. Muchas veces también con lo que se puede asistir son con nylon o cosas para poder taparse en el caso que exista lluvia. Pero, por cierto, uno de los desafíos más complejos tiene que ver precisamente con eso, con que esto es algo voluntario. Esto no es algo que se haga a la fuerza. Las personas van a los albergues aceptando también las condiciones de reglas y normativas que tienen los mismos albergues. Por lo tanto, siempre lo que estamos tratando es que las personas puedan tener la mayor protección, que ojalá puedan ir a los albergues, pero como es algo voluntario, cuando las personas no quieren asistir, se les da alimentación y también abrigo en muchas ocasiones en la calle. Con una inversión de 1.200 millones de pesos, este lunes comenzó el proyecto de mantención de fachadas del barrio Forestal y también San Borja, financiado por el programa de revitalización de barrios e infraestructura patrimonial emblemática. El territorio donde se ejecutarán las obras es un barrio mixto, donde los comerciantes gastronómicos, sobre todo, conviven con los residenciales.
con los, obviamente con las residencias, iniciativa de la ilustre Municipalidad de Santiago y que forma parte del plan Te Quiero Santiago, busca la reactivación del centro histórico y barrios residenciales de los sectores Forestal, San Borja, con el objetivo de avanzar a una mejor calidad de vida de quienes habitan y transitan por la ciudad. De este modo, se da respuesta desde el municipio a una necesidad de la comunidad ante el deterioro sostenido que ha tenido el espacio público durante los últimos años. Este plan, que contempla 1.200 millones de inversión, tiene en sus posibilidades pasar más de una vez para poder justamente recuperar esta pintura. Sin embargo, lo más importante es que llamamos a la ciudadanía a cuidarlo, porque especialmente requerimos que estos lugares se mantengan. Como Subder estamos súper contentos de poder compartir junto a la Municipalidad de Santiago, así como también lo hacemos con muchas otras municipalidades, nuestro programa de revitalización de barrio, infraestructura patrimonial emblemática, el PRVIPE. Este programa nos permite intervenir justamente en territorios que son considerados patrimoniales. Y eso enlaza con la estrategia de recuperación de espacios públicos que estamos llevando adelante como gobierno. Ya volvemos con 24 Tarde. Sigo. Una de la tarde con 44 minutos, es momento de hablar de economía en 24 Tarde y vamos a hablar de uno de los indicadores más sensibles en materia económica. Hablamos del empleo. Hace un par de semanas que el INE entregó la desocupación para el último trimestre. No son números positivos. Y hoy también se entregó de parte de la Universidad Diego Portales. Se profundizó y se responde una pregunta que es bien importante en esta coyuntura. ¿Cuánto demoran los chilenos, chilenas, en encontrar empleo en esta coyuntura? Si lo comparamos, por ejemplo, un año atrás. Pasemos a revisar la primera gráfica que hemos preparado de acuerdo a este estudio, insisto, de la Universidad Diego Portales. Se desmenuzan los números que entrega el INE y ahí se van sacando algunas conclusiones. Por ejemplo, ¿cuánto dura una persona desempleada en nuestro país? En el trimestre febrero-abril del año pasado, en promedio, una persona que perdía el trabajo demoraba 5,9 meses en recuperar, en encontrar una nueva fuente laboral. ¿Qué sucede un año después? Esto no se condice mucho con lo que está sucediendo con las cifras de empleo, que han empeorado de un año a otro, de 7,7 a 8,7 aumentó el desempleo. Pero el tiempo que permanecen las personas, de acuerdo a esta medición de la Diego Portales, desempleadas en febrero-abril del 2023, se reduce de 5,9 meses a 5,2 meses. Pasamos a revisar la siguiente gráfica y diferenciar, por ejemplo, lo que sucede entre hombres y mujeres. Y aquí también se da una particularidad bien llamativa, porque tradicionalmente, lamentablemente aquí el sesgo de género siempre se aplica. ¿Por qué? Porque para las mujeres encontrar empleo se hace más difícil, sobre todo por el tema de cuidado de terceros, por salas cuna, temas que hemos conversado muchas veces en este espacio. El año pasado, entre febrero y abril del 2022, en promedio los hombres demoraban 5 meses, las mujeres 5,6, es decir, prácticamente podríamos decir medio mes más que los hombres en encontrar empleo cuando quedan desempleadas. ¿Y qué es lo que sucede un año después? En el caso de los hombres aumenta a 6 meses, de 5 a 6 meses, y en el caso de las mujeres, bien llamativo, se reduce de 5,6 a 4,4 meses. También esto va de la mano con lo que hemos visto en las últimas mediciones de empleo, como más mujeres han salido al mercado laboral, lamentablemente muchas de ellas en el mercado informal, a buscar empleo, muchas de ellas que estuvieron inactivas, y esto también se refleja en el hecho de que se reduce el tiempo de desempleo de las mujeres respecto a un año atrás, muy inferior al de los hombres, cuando tradicionalmente era o se castigaba mucho más a las mujeres. Vamos con la siguiente gráfica para seguir entrando en este tema. Se habla también del desempleo de larga duración, que son personas que llevan 12 meses o más sin trabajo. O sea, es un desempleo, entre comillas, más crónico. ¿Cómo se han desenvuelto estos números? Y lo dividimos en rango etario, que aquí es muy preocupante. Las personas de 50 años y más, los que están desempleados, un 20%, es decir, uno de cada cinco, está en este desempleo de larga duración. Por lo menos uno de cada cinco desempleados lleva por lo menos 12 meses o más sin trabajo. En el caso de 35 a 49 años, 12,9. 25 a 34 años, 9,4. Mientras mayor edad la persona, más tiempo se demora en encontrar empleo. Vamos con la siguiente gráfica. Seguimos entrando en este tema del desempleo de larga duración, que de acuerdo a la medición y a los datos entregados por la Diego Portales, en el trimestre de febrero-abril, el último que medíamos, se llegó a 95.250 desempleados de larga duración. Si lo comparamos dos años atrás, en plena pandemia, claro, ahí el horizonte es algo mejor. Hace dos años teníamos 241.000, pero estábamos en un escenario pandémico que complicaba sobre todo la contratación de trabajadores en nuestro país. Hoy, el 11,7% del total de desocupados son de estos denominados desempleos de larga duración, que están 12 o más meses desempleados. La última gráfica que hemos preparado
Si hacemos la comparación entre extranjeros y el promedio nacional, los extranjeros están 3,4 meses en promedio desempleados en Chile, el promedio nacional es 5,2. Hay una necesidad, hay un tema de migración evidentemente que se concentra en la búsqueda de empleo, que hace que sea menor el tiempo que pasan sin trabajo. Y los hogares con menores de 18 años, en promedio quien busca trabajo se demora 4 meses, y los hogares con sin menores de 18 años, la búsqueda de trabajo prácticamente aumenta en tiempo un 50%, de 4 a 6,3 meses. Vamos a dejar el tema del empleo, vamos a cambiar completamente de tema y de tono. Seguimos en la economía, ¿por qué? Porque la marca Calvin Klein anunció una querella contra la tienda Ites por la importación de ropa falsificada. En total fueron más de 17.000 los boxers detectados como falsos por el Servicio Nacional de Aduanas en San Antonio, los que, según detallaron, tenían etiquetas no congruentes con las adosadas en los productos originales, además de costuras con malas terminaciones y desprolijas, entre algunos detalles. Productos que tienen un valor cercano a los 54 millones de pesos. Tras la querella en su contra, desde la tienda descartaron tajantemente que la mercadería sea de su propiedad, subrayando que no internaron esa mercadería al país. Además, sostuvieron que se reservan el derecho a iniciar acciones legales por el eventual daño generado producto de esta acusación. 2 grados bajo cero se registraron este lunes en el Maule, y en los próximos días la temperatura va a seguir bajando. La agricultura resiente la ola polar que afecta a la zona centro-sur del país. Ricardo Muñoz nos cuenta más desde la zona sur del país, desde la región del Maule. Ricardo, buenas tardes. Así es, temperaturas bajo los 2 grados se han registrado acá en la región del Maule, una mínima que se registró en Talca puntualmente luego del paso de una masa de frío polar que se ha sentido con fuerza desde la región de Valparaíso y hasta la región del Biobío. Parte de lo que han tenido que enfrentar, por ejemplo, agricultores y campesinos de este territorio, que han tenido que en algunos casos adelantar la cosecha de cilantro, perejil, lechuga y otras hortalizas que se cultivan acá en esta zona. Estuvimos conversando sobre esta situación junto al agroclimatólogo de la Universidad de Talca, que nos detalló parte de este fenómeno meteorológico, también con agricultores quienes han tenido que hacer frente a este nuevo evento meteorológico. Pasemos a escuchar sus declaraciones. Y retirando las verduras antes que llegue el frío, las bajas temperaturas, ir sacando todo lo que se pueda antes, por ejemplo el cilantro, espinaca, acelga, irlo retirando antes que llegue la helada, porque se daña la verdura acá. Al echarse a perder, por ejemplo, no sé, pues se quema la coliflor, el repollo, todo lo que es verdura en la tierra, escasean, y al escasear suben. Entonces ahí ya empiezan a traer de otros lados, y así. Esta masa de aire polar nos va a acompañar por lo menos hasta el día jueves, en que las temperaturas ya van a volver a los cero, y hacia el día jueves 2 grados sobre cero en la zona central. Está acompañada de humedad, de nubosidad, lo que deja una sensación térmica durante todo el día, en promedio de una temperatura que las personas lo van a sentir entre 2 a 3 grados. Lo escuchábamos ahí entonces, temperaturas que van a alcanzar una baja que va a llegar incluso hasta los menos 3 grados en comunas como Curicó el día de mañana, y que han obligado a que los agricultores tengan que adaptarse a este tipo de situaciones, incorporando por ejemplo plástico, la instalación de invernaderos y también adelantando las cosechas, como lo vemos acá en este campo de Pencahue, acá en la región del Maule. Una información que está todavía en proceso y que por supuesto estaremos actualizando a través de nuestras diversas ediciones. Nos despedimos con esa imagen en vivo, parte de la cosecha adelantada de cilantro. Que tengan una mejor jornada. Gracias por la información desde la región del Maule. Buenas tardes. Internacional. 13 horas con 52 minutos. Información del mundo que está concentrada en la muerte de uno de los líderes más importantes de Italia en las últimas 3 décadas, 86 años, con luces y sombras. Silvio Berlusconi. Andrea Aguilar, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Y partimos justamente concentrados en lo que pasa a esta hora en Milán, en donde finalmente Italia despide a su ex primer ministro Silvio Berlusconi. Tú lo mencionabas, un hombre que tiene luces, que tiene sombras, que está marcado por él, obviamente los escándalos que ha tenido, distintas facetas también, prendado a lo que fue toda la conformación de Italia en el último siglo también, y sobre todo la conformación política, porque recordemos que él era el líder de este partido Forza Italia, que era un hombre que además era muy rico, y gran parte del análisis que hacen, Andrés, durante esta jornada los medios italianos tiene que ver con el legado que deja Silvio Berlusconi. Decían, era un hombre tremendamente rico, pero que pudo conectar con los italianos. Exacto, porque él tenía una particularidad, no solamente inmensamente rico, era dueño de un tremendo imperio mediático
Y lo otro, él se hace dueño y lleva al estrellato a uno de los equipos italianos de fútbol más importantes, que es el AC Milán. Bajo su mandato, el Milán ganó 5 Eurocopas, para entender, o Champions League, la famosa orejona. El tipo fue construyendo así su figura política y lograr lo que logró. Claro, y finalmente también Andrés tenía una gran acogida entre la gente de a pie. Finalmente es un hombre que según Forbes tenía un patrimonio de 6.400 millones de euros, pero que conectaba mucho con la clase trabajadora. Incluso cuando le preguntaban, ¿para qué tienes 6 viñas en este, digamos, en distintas partes de Italia? Él decía como, el sueño de cada padre italiano es dejarle a su hijo algo. Yo tengo 5 hijos, así que tengo bastante que dejar. Vamos a revisar justamente a esta hora cuáles han sido las portadas, cómo han registrado los distintos medios de comunicación, particularmente Andrés, concentrados en Italia, en donde hablan de cómo va a ser obviamente el arribo del ataúd, de cómo va a ser la cámara ardiente, que inicialmente se hablaba iba a ser en Mediaset, que es justamente ese imperio mediático que tú decías que hay que también aclarar un poco en sus casas, tiene que ver con la fundación de la televisión privada en Italia. Realmente es un hombre que fue un magnate de las comunicaciones también, y gran parte de ese legado tiene que ver con eso. Otro de los principales medios en Italia habla del fin de una era, que también es una de las formas en las que se podría conducir lo que ha sucedido hoy en Italia. Adiós al caballero. ¿Lo despiden en el Duomo? ¿Lo despiden en el Duomo? En la Catedral de Italia, en el Duomo Italia. Además, Andrés, un funeral de Estado, que va a ser el día miércoles, donde además también estamos ahí con imagen en vivo de la Catedral o del Duomo en Italia, en Milán, en donde finalmente vamos a ver seguramente el día miércoles un funeral de Estado. También se ha declarado el día de luto nacional. Se han registrado también en distintas partes qué era lo que había pasado con la salud. Recordemos que él finalmente llegaba al hospital de San Rafael el día viernes, y después de eso, finalmente, en horas de esta mañana, se comunicaba su fallecimiento. Vamos a tomar contacto, Andrés, a esta hora, justamente con nuestra corresponsal en Milán, en Italia, con Flavia Cordela, para conocer todos los detalles. Flavia, ¿de qué se viene de ahora en adelante? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, porque a los 86 años muere Silvio Berlusconi, en una noticia que ha sido impresionante cómo ha llamado la atención de los distintos medios italianos. Ustedes lo revisaban y rápidamente, cuando se dio a conocer esta noticia, comenzaron distintas transmisiones especiales a través de los distintos medios de comunicación. Hablan de una figura política potente. Dicen también, como ustedes los comentaban, que a Silvio Berlusconi o se le amaba o se le odiaba. Y eso es también el pulso que pudimos sentir nosotros durante esta jornada en la calle, hablando con los distintos italianos que están en los distintos puntos de la ciudad de Milán, que dicen, claro, fue un hombre que, pese a que, por ejemplo, hablábamos con una persona que nos decía, pese a que él no es de mi partido político, es un hombre que ha sido un aporte para el país, y principalmente con el tema del trabajo. Lo que se viene para los próximos días es 2 días de velorio, hoy y también el día martes. El cuerpo de Silvio Berlusconi fue trasladado a las 2 de la tarde, hora local, hasta su casa, que queda al norte de Milán, cerca de una ciudad que se llama Monza, y él se encuentra en ese lugar. Finalmente se habló de capilla ardiente o no, e información que no estaba del todo clara, y se determinó que estos días de velorio finalmente van a ser solamente para la familia y para un grupo privado. Pese a eso, ha llegado muchas personas a rendirle un último adiós, a entregar flores. Conversamos con ellos y esto fue lo que nos dijeron. Yo soy de otro partido, pero siempre admiré a Berlusconi por su genialidad, por darle trabajo a las personas, porque fue un personaje influyente en el campo político italiano. Y lamenté la noticia cuando la escuché en la mañana. Él fue un evasor, un innovador, un pillo, un simpático. No era una persona violenta, por eso los italianos siempre lo tuvieron en una buena posición, porque no era una persona violenta y mala, pero hizo lo que quiso. Sinceramente lo lamento mucho, porque es una persona que hizo historia en nuestro país, por lo que realmente lo lamento. Un poco.
Una figura política que durante esta jornada ha sido totalmente recordada. Han sido cientos de personas los que han enviado mensajes para recordar la figura de Silvio Berlusconi. Dentro de las cosas que comentaban, por ejemplo, los medios italianos durante esta mañana, que decían que uno de los países que se había tomado esta noticia había sido precisamente Rusia, por la cercanía que tenía Vladimir Putin con Silvio Berlusconi, quien también entregó un mensaje valorando la figura de quien fuera primer ministro. Quien también lo hizo fue el Papa Francisco, por ejemplo, y también la primer ministra Giorgia Meloni, quien durante este lunes suspendió todas las actividades que ella tenía en agenda, porque se presume que ya podría estar por llegar hasta aquí, hasta la ciudad de Milano. Dado a conocer esa información, también se entregó un mensaje de la primer ministra, y esto fue lo que dijo. Escuchemos. Silvio Berlusconi fue ante todo un luchador, fue un hombre que nunca tuvo miedo de defender sus creencias, y fue precisamente ese coraje y determinación lo que lo convirtió en uno de los hombres más influyentes en la historia de Italia. Esto le permitió hacer realidad puntos de inflexión en el mundo de la política, de la comunicación y en el mundo de los negocios. Declaraciones entonces de la primer ministra italiana, y declaraciones también a las que se han sumado cientos de personas del mundo político aquí en Italia. Una noticia que, por cierto, acaparó todas las portadas, y donde estamos nosotros ahora precisamente es en la Catedral de Milán, el llamado Duomo, donde se van a realizar en este punto los funerales el día miércoles. Está previsto que sea a las 3 de la tarde acá hora de Italia, a las 9 de la mañana de Chile. Por lo tanto, vamos a estar llevándoles todas las informaciones sobre esta noticia, la muerte de Silvio Berlusconi a sus 86 años. Qué maravilla el panorama a tu espalda. Flavia Cordela, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a seguir, Andrés, hablando de otras noticias que concentran también la atención mundial y tiene que ver con lo que va a pasar el día de mañana. Bueno, muy parecido a Silvio Berlusconi. El Berlusconi de Estados Unidos, se podría decir. El otro fue un vanguardista en estos temas. Exactamente. El expresidente Donald Trump ya va camino a Miami desde Nueva Jersey para hacer frente a lo que va a ser la comparecencia del día de mañana. Se espera que responda ante este tribunal por el robo de documentos clasificados. Hay algo bien paradójico, Andrés, que tiene que ver con esto, y dice su defensa que él, como expresidente, tenía derecho a guardar recuerdos de su gobierno. Lo que dicen los fiscales es que los documentos secretos de Estados Unidos no califican como recuerdos, precisamente. Claro. No es una foto, no. Efectivamente, y no está como esa libertad que dice la defensa del expresidente Donald Trump, que finalmente en su calidad de expresidente él podría finalmente desclasificar estos documentos. Vamos a estar también pendientes de cómo va a ser el arribo del expresidente Donald Trump a esa imagen que estamos viendo, Andrés, es su residencia en Mar-a-Lago. En horas anteriores se concentraban algunos de sus partidarios. Se espera que el Departamento de Policía de la ciudad realice también una conferencia de prensa sobre cómo se está preparando la seguridad en materia de cómo van a ser las movilizaciones también. Recordemos que además, luego de la acusación federal por 37 cargos de la retención de archivos clasificados, hay cientos de partidarios del expresidente Donald Trump que se espera se vayan acercando durante el curso de esta jornada, y particularmente el día de mañana, cuando él finalmente tenga que comparecer ante la justicia. Va a ser, Andrés, un proceso muy similar al que vimos en Nueva York, con una prensa y también con unos jurados mucho más afables al expresidente Donald Trump. Recordemos que esta es su zona de confort, en donde tiene la mayor cantidad también de votantes. No solamente, recordemos que Nueva York es una ciudad y es un estado bastante hostil hacia el expresidente. Y finalmente, lo que se ha dicho, mucho se había especulado la primera vez que lo vimos como el presidente acusado en Estados Unidos, si lo íbamos a ver o no con esposa, si iba a haber foto, ¿no? Todo ese tipo de cosas quedaron prácticamente saldadas la vez pasada en Nueva York. No va a haber efectivamente una foto como si él fuera un presidiario común y corriente. Imagínate una foto así. Efectivamente, bueno, solamente la inteligencia artificial tiene ese tipo de fotos. Tú la mostraste la otra vez, ¿no? Que claro, era esa supuesto las tuvimos. Dejaba para adentro. Claro, en esta ocasión no vamos a tener ese tipo de imágenes. Vamos a tener, sí, los dibujos clásicos de esas comparecencias, porque recordemos que incluso a los periodistas que se les permite la entrada a la audiencia no
pueden grabar, no pueden reproducir nada, no puede haber nada que vaya en contra del procedimiento. Se espera también, Andrés, que una vez finalice este procedimiento, él va a dar una rueda de prensa a eso de las 8:30 de la noche, ya cuando esté de vuelta en Nueva Jersey, a donde va a llegar para hacer un evento para recoger dinero, recoger fondos en medio de toda esta este nuevo proceso judicial que está en marco de lo que es la campaña del 2024. Hay que decir también que en el marco de este proceso, incluso sus peores adversarios, que en este caso es el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y también quien fuera su vicepresidente, han cerrado filas en torno a decir que esto prácticamente es una persecución en contra del expresidente Donald Trump, que veremos nuevamente comparecer ante los tribunales el día de mañana. Y seguimos revisando otra información. Vamos ahora con una investigación que hizo un periódico británico, The Sunday Times, en donde vuelve Andrés sobre una de las primeras teorías que se habían dado sobre el origen del COVID. Dicen ellos que se habría creado en China como parte también de un desarrollo de una nueva arma biológica. Y esto tiene que ver con algunas de las versiones que han entregado algunos científicos. Una investigación que hace The Sunday Times, este grupo de científicos en la ciudad de Wuhan, trabajaban, dicen ellos, con el ejército chino, combinando los coronavirus más letales del mundo para crear una nueva enfermedad mutante. Después de examinar las comunicaciones interceptadas, los investigadores creen que el experimento chino pues resultó en una filtración desde el Instituto de Virología de Wuhan y que habría sido un error humano por el cual finalmente termina siendo liberado este virus. Se les escapó el bicho. En buen chileno. Efectivamente, y esa era, Andrés, una de las principales teorías. Al principio, sí. Primero que una persona había comido un murciélago en una feria, y esta también era otra teoría que se recogía en su minuto. Recordemos Wuhan, la ciudad de origen del virus. Claro, y que en algún momento lo que había dicho la OMS era que esto no era cierto, al menos vuelven a darse algunos antecedentes novedosos sobre lo que sería el origen de la pandemia, y habían dicho que incluso las personas que crearon este virus habían estado trabajando en la vacuna antes de que se produjera la pandemia. Todo esto en el terreno de la investigación periodística, muchos llaman incluso a la especulación, porque finalmente no hay algo que respalde como tal el hecho de que haya este tipo de teorías. Y de Wuhan y de lo que pasa en China, nos vamos a esta hora a Colombia, porque saben ustedes que el viernes prácticamente, Andrés, una historia como el realismo mágico, ¿no? De esas que escribe Gabriel García Márquez. Usted sabe mucho mejor que yo de eso. Y esto que estamos viendo, Andrés, son justamente las primeras imágenes inéditas del momento en el que fueron rescatados estos cuatro pequeñitos que estaban perdidos en el Amazonas, que sobrevivieron heroicamente gracias a los saberes indígenas que les había inculcado su abuela en su comunidad, gracias a esta pequeña de 13 años, a Leslie, que fue la encargada prácticamente de mantener a salvo a sus hermanos. Muchos dicen que la selva, en ese sentido, no fue el peligro, sino fue los que los acogió. Obviamente lo que ellos sabían, cómo moverse en la selva, no eran niños de ciudad, por decirlo, eran niños 13, de una comunidad 9, indígena. 4 y 11 y un meses. Año, sí, exacto. Un año. Efectivamente, una niña de 11 meses que en medio de la selva cumple su primer añito de vida, y los niños aparecen sentados en la selva mientras los soldados del ejército les dan de comer. Son imágenes que obviamente tiene resguardada ya la identidad de estos niños, que han sido sumamente expuestos también durante los últimos días a las cámaras. Recordemos además que ellos están en Bogotá, se están recuperando para poder volver a sus comunidades, y se espera al menos que estén 3 semanas en la capital colombiana recuperándose de lo que ha sido una increíble experiencia en el Amazonas. Se ha conocido como, claro, bajo el testimonio sobre todo de la mayor, cómo sobrevivieron, de qué se alimentaron, primero de harina, después de pepas de fruta, incluso que al cuarto día del accidente es cuando muere la madre, y que le da este mensaje un poco que tú mencionabas también a los hijos de apoyo. Es una historia de verdad que tiene ribetes, como decías tú, de realismo mágico. Uno dice, ¿cómo ocurre esto? Bueno, la condición indígena también, tú lo mencionas, es muy importante para que estos niños hayan sobrevivido. ¿Cómo sobrevivieron 40 días? Una selva que, lo sé mejor porque es tu país, es muy tupida, que prácticamente, decían los rescatistas, no se veía a esta distancia. O sea, realmente había una cantidad enorme, Andrés, de gente buscándolos. Era cerca de 200 personas, la mayoría de ellos militares, pero también muchos de los saberes indígenas. Bueno. Había mucha comunidad indígena tratando de buscar el llamado de la abuela, que era también lo que se trataba de monitorear mientras ellos estaban perdidos. Y ahora, otra de las grandes incógnitas es qué pasó con Wilson, este perro que fue de los primeros que llegó
llegó al terreno, que ahora hay toda una campaña para buscar a Wilson en la selva, porque lo que dicen los militares en Colombia es que finalmente fueron las huellas de Wilson los que fueron llevándolos hacia el lugar en donde finalmente encontraron a estos menores. Y de lo que sucede en Colombia, nos vamos a esta hora hasta Egipto, porque finalmente confirmaron la muerte de tres turistas británicos que viajaban a bordo de esta embarcación que estamos viendo en imágenes, un barco de buceo en el Mar Rojo egipcio. Otras 26 personas, incluidos 12 británicos, fueron afortunadamente rescatadas después de esta tragedia que estaba frente a la costa de Marsa Alam. Los videos muestran cómo rápidamente el yate fue consumido por las llamas mientras las personas se lanzaban al agua para poder escapar. Lo que dicen también informes iniciales es que el incendio comenzó a las 6:30 de la mañana por una falla eléctrica, en específico un cortocircuito en la sala de máquinas. De inmediato la Fiscalía Egipcia inició ya una investigación para ver todos los antecedentes que rodean esta tragedia y las identidades de las víctimas fatales no han sido reveladas. Y vamos a volver hasta ahora a Estados Unidos, pero con unas imágenes impactantes que dejan cortes de energía, inundaciones, producto, Andrés, nuevamente de granizos de un tamaño y de una magnitud enorme. Esto que estamos viendo en imágenes es el norte de Texas, donde las autoridades emitieron una alerta de tormenta severa para la mayor parte del norte de ese estado, incluido varios estados bien poblados como Dallas, como Tarrant. El clima trajo consigo fuertes vientos, lluvias, rayos que estamos viendo ahí en estas imágenes. Incluso dicen que el tamaño de estas bolas eran prácticamente una pelota de béisbol en algunas ciudades del estado. Decenas de residentes reportaron daños graves en sus vehículos, en sus hogares, además obviamente del corte de luz que afectó a cerca de 40.000 personas. Y la tormenta también causó inundaciones en algunos sectores. Hay equipos de rescate en estos momentos que han respondido a diversos llamados de auxilio que se han dado en esta zona de Estados Unidos. Y nos vamos a quedar en este país justamente para despedir nuestro informe internacional. Andrés, un oso vuelve a ser de las suyas. Esta vez está en Florida. Nadie sabe cómo llegó ese oso a esa playa, Andrés. ¿Calor tenía? Mira, yo creo que estaba, aparte que ya estamos llegando o estamos prácticamente en el verano en Estados Unidos, los asistentes a una playa de Florida realmente no entienden cómo estaba este oso ahí. ¿Por qué lo llegaron a mostrar? No sé, un oso comiéndose la comida a un perro en un bosque en tal parte. Un oso, claro, que ataca, pero siempre en el bosque. En el bosque, pero mira, el oso en la playa fue obviamente un espectáculo. Afortunadamente era un oso más chico, era un oso que no, claro, un oses, no se podría decir. Esto sucedió en la costa de Destin, una ciudad costera ubicada en el noreste de Florida. Los bañistas comentaron a los medios locales que durante varios minutos no sabían realmente qué era lo que había ahí. Imaginaban que era otro tipo de animal, obviamente más... ¿Qué pensarías tú si ves eso? Una foca, cualquier cosa que... Jamás un oso. Claro, no, pero no, un oso en la playa de Florida, nunca. Y obviamente todavía no está claro, Andrés, de dónde vino el oso, cuál es la ubicación, si finalmente lo bueno de todo es que él pudo volver a su hábitat natural y que afortunadamente no causó ningún tipo de problema con los turistas que estaban en la playa, pero qué terror tener uno de esos habitantes. Es verdad. Andrea Aguilar, muchas gracias. Que estén bien. Buenas tardes. Continuamos con información local. Al menos 30 vehículos sufrieron daños y robos por delincuentes durante el partido de Chile ante Cuba en cercanía del estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción. Felipe Jara con todos los detalles desde el Biobío. Felipe, buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, hay dos balances que se pueden realizar tras el partido amistoso de Chile con Cuba acá en Concepción. Uno que dice relación con la seguridad al interior del estadio, y ese balance es completamente positivo. Ningún incidente y todo se desarrolló en completa normalidad. Muy distinto a lo que ocurrió en los anillos exteriores al estadio Ester Roa Rebolledo. Uno de los incidentes que ocurrió fue la vandalización de vehículos, particularmente en el sector en donde nos encontramos nosotros en este momento. Esto es un parque que está muy cerca del estadio, pero durante la tarde, noche del día de ayer, este lugar fue utilizado, hay que decirlo, de manera ilegal como estacionamiento. Acá se instaló un grupo de personas, 4 a 5 aproximadamente, que estaban con chalecos reflectantes y que justamente comenzaron a hacer ingresar a las personas ante la falta de estacionamientos que hay en el estadio Ester Roa a este lugar. Acá los acomodaban, les indicaban en qué lugar debían estacionarse. Y no solo eso, porque además le realizaban un cobro de 10.000 pesos. Esto con la
con el compromiso de que ellos se iban a estar encargando de la seguridad y estar resguardando los vehículos durante las dos horas que duraba el partido. ¿Qué es lo que ocurrió? Que luego de finalizado el encuentro, las personas comenzaron a regresar a sus vehículos y fue ahí que se dieron cuenta que en primer lugar estas personas que les habían cobrado ya no estaban y en segundo término advirtieron que muchos de sus vehículos habían sido vandalizados. Les habían quebrado los vidrios, no solo eso, además les habían robado pertenencias que tenían en su interior. Hoy día nosotros, el día después, estuvimos con una de esas víctimas, Felipe, quien estuvo acá en este lugar, vandalizaron su vehículo, le quebraron los vidrios, le robaron algunas pertenencias y hoy día se estaba ya encargando de lo que es la reposición del vehículo. Él nos contó la reposición del vidrio que le habían quebrado de su vehículo. Él nos cortó parte de la dinámica de este grupo que estuvo realizando los cobros y, por supuesto, también en la situación que vivió cuando ya advirtió que su vehículo había sido vandalizado en este lugar durante el encuentro de Chile con Cuba. Los quiero invitar a que pasemos a revisar sus declaraciones. Como ustedes pueden ver, abro, digamos, la portamaleta y caen los vidrios. Me doy cuenta que habían roto la luneta trasera. Y empiezo a darme cuenta, empieza a llegar la gente y toda la gente empieza a darse cuenta que sus autos habían sido vandalizados y robados. Así como Felipe, fueron varias las víctimas de la vandalización de vehículos. De hecho, se habla de 40 personas aproximadamente. ¿Por qué no hay cifras oficiales? Porque, lo ha dicho Carabineros, durante esta jornada no se han recibido denuncias en los cuarteles de Carabineros acá en la zona tras este hecho. Los quiero invitar a que pasemos a revisar también declaraciones de autoridades al respecto. En sí, siendo una sede deportiva grande, tremenda aquí en la región, no tiene estacionamiento habilitado para los públicos asistentes. Y lo otro, el tema del parquímetro, de los parquímetros, no está regulado en la ciudad de Concepción al día de hoy. Por lo tanto, nosotros, insisto, no tenemos en este momento denuncias de robos o hurtos desde el interior de ese vehículo. Por lo tanto, nosotros sí contábamos con presencia policial en las diferentes arterias de inmediaciones del estadio, pero no recibimos denuncias. En el lugar donde ocurrieron estos lamentables hechos, que los rechazamos categóricamente, donde ahí eran escrupulosos, que incluso cobraban hasta 10.000 pesos por cobrar cada automóvil, y cuando llegaban los propietarios, los vehículos ni siquiera estaban porque habían que pagárselo de manera anticipada, fueron en lugares no residenciales. Se nos pidió al municipio de Concepción, por lo menos, poder estar recorriendo permanentemente los sectores residenciales aledaño al estadio, lo cual se hizo, y lamentablemente en estos lugares que no están habilitados para estacionamiento ocurrieron estos lamentables hechos. Sí, por ahora el llamado que han hecho las autoridades es a quienes fueron víctimas de esta situación pueden realizar las denuncias para comenzar a efectuar una investigación y poder eventualmente dar con el paradero de las personas responsables de la vandalización de estos cerca de 30 vehículos que se vieron afectados por esta situación, sus dueños también, una situación que por supuesto empañó la fiesta deportiva que se vivió durante la noche del día de ayer con este partido amistoso que tuvo como escenario el estadio Esther Roa Rebolledo de Concepción. Felipe Jara, muchas gracias por la información desde el Bío Bío. 2:30 p.m, volvemos para despedirnos en 24 tarde y hay 15 grados en la capital. Alcanzamos la máxima pronosticada para hoy para la Dirección Meteorológica. Puede seguir la sintonía de TVN o seguir informándose a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Que tenga una buena y provechosa tarde. Chao, chao.